Palabra la señora asambleísta Amapola Naranjo. Gracias. Saludo con mucha cordialidad a usted, señor presidente, a todos los colegas asambleístas, a las colegas, a todas las parroquias rurales de mi patria, a todas las mujeres. De una manera especial a Conocoto, mi querida parroquia, que acaba de celebrar sus 156 años de parroquialización. A todos los medios de comunicación presentes. Al hablar de este tema profundamente sensible, viene a mi memoria algo que se me grabó para siempre desde mi infancia: la historia de María, la del rostro triste, la del canto triste, la que siempre mostraba las huellas de los golpes que le propinaba su cónyuge en su cuerpo, pero también las huellas de su alma destrozada en su canto. Ella lavaba la ropa y cantaba así: mañana, mañana, mañana me iré, sin decirte nada, ni siquiera adiós. En mi curiosidad de niña yo le pregunté por qué lloraba, y me dice: lloro porque las mujeres hemos nacido para sufrir. Yo le preguntaba: ¿por qué le pega a su marido? Y me decía: porque así es el matrimonio, tenemos que aguantarnos. Si no me voy, en las manos de él voy a morir. Yo le preguntaba: ¿por qué no llama a un policía para que le lleve preso? Y me decía: los policías no pueden meterse en asuntos de familia. Esas palabras fueron las últimas que recuerdo de esta vecina que se llamaba María. Esa noche también escuché sus últimos gritos de dolor ante la golpiza que le propinaba su marido. Al día siguiente, la noticia se regaba: María ha fallecido, andaba enferma, se ha golpeado la cabeza. Y toda la sociedad, anestesiada, hipócrita, se compadecía del señor que quedaba viudo y decían: pobre señor, ¿quién le va a pasar un vaso de agua? ¿Quién le va a cocinar? ¿Quién le va a limpiar la casa? ¿Quién va a criar a sus hijos? Así se fue María, enterrada con la impunidad, frente a la indiferencia social, frente al desamparo del Estado y de la familia. Era lo más normal saber que el hombre golpee a su mujer. Miguel Orenti, un pensador español, nos dice que la sociedad ha sido concebida con un orden único, con un solo material genético, el del hombre. Por eso tenemos una sociedad patriarcal. Y en este criterio patriarcal estableció que la psicobiología de la mujer es su delicadeza, su capacidad de comprensión, de instinto maternal desarrollado, y por ello debe hacer las tareas domésticas, algo natural, sencillo, invisible, ser buenas madres, buenas esposas, buenas amas de casa. Trabajo, por supuesto, que se lo hace en la vida privada. Y la vida pública, así dividida la sociedad, era para el hombre. Las grandes gestas libertarias, las grandes historias, para el hombre. La vida privada, para la mujer. Este mismo autor dice: para comprender este hecho, ¿por qué pega, golpea, mata el hombre a la mujer? Violencia y mujeres, dos palabras unidas, destinadas trágicamente a vivir juntas. El hombre, el agresor, aparece como un elemento necesario, y tiene que haber algo más para explicar lo ocurrido: el alcohol, las drogas, el entorno sociocultural o la propia conducta de la mujer que, entre comillas, de algún modo provoca o precipita la agresión. ¿Cuántas veces se le dice a la mujer: si tan hombre es, tan violento es el hombre con el que vives, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué no lo abandonas? Y si lo has denunciado, ¿por qué has retirado la denuncia? Pero muy pocas veces nos preguntamos: ¿por qué el hombre agrede a la mujer?
y por qué lo hace de manera sistemática. Es necesario que comprendamos esta razón estructural de la sociedad para poder encontrar soluciones a este cáncer terrible que nos mata. El hombre nos indica que las palabras asociadas en verdad, la historia, perdón, son hombre y violencia, no mujer y violencia. Algunos datos. Es 20 veces más probable que un hombre mate a otro hombre que una mujer a otra mujer. La probabilidad de que un hombre mate a una mujer es 95 veces más alta que la de que una mujer mate a otra mujer. El hombre ha infligido terribles torturas en todos los tiempos de la historia. En cualquier país, la gran mayoría de crímenes violentos son protagonizados por hombres, no por mujeres. Como lo refiere este autor, el mismo premio Nobel, Nikolai Tinbergen, afirma que el ser humano es la única especie asesina múltiple y la única inadaptada en su propia sociedad. Todo aquello provocado por conductas desarrolladas por los hombres. La violencia contra la mujer es una violencia estructural. Por supuesto que sí. En una sociedad androcéntrica, la mujer parte de una situación de inferioridad en la que es relegada a una posición marginal. La mujer dispone de menos mecanismos para responder frente a los ataques. El acoso implica una actitud mantenida en el tiempo, destinada a quebrar la voluntad de la víctima y a conseguir un objetivo concreto en relación con las circunstancias y pretensiones del agresor, pero al mismo tiempo conlleva una respuesta defensiva de la víctima que conforme va prolongándose en el tiempo va produciéndose un agotamiento en la resistencia física y sobre todo en la psíquica, que la conducen a una situación de mayor vulnerabilidad, es decir, de indefensión. Indefensión social agravada o doble indefensión, mejor dicho. Es una indefensión, la primera estructural, que afecta a todas las mujeres. Y la otra es una indefensión adquirida que afecta a una gran mayoría de mujeres inmersas en una relación de pareja en situación de violencia y agresiones. Al igual que otras víctimas de violencia, las primeras reacciones son de autoprotección, de tratar de superar el suceso, de shock, de negación, de confusión, de abatimiento, de aturdimiento, de temor, dependiendo de la intensidad. Estudios clínicos han demostrado que las víctimas viven sabiendo que en cualquier momento volverá la agresión, lo que genera mayor ansiedad y pánico. La mayoría de mujeres víctimas presentan síntomas de incompetencia, sensación de no tener ninguna valía, culpabilidad, vergüenza o temor a la pérdida del control, depresión. El seguimiento a las víctimas ha demostrado también que los síntomas cambian después de la tercera agresión. El shock desciende. Por lo general, empiezan a desarrollar habilidades de supervivencia antes de escape o de huida. Estas habilidades que consisten en actitudes de mediar, de evitar, de hacer desaparecer la violencia. Por ello, las mujeres víctimas se quedan con su pareja o no piden auxilio pronto, no cuentan cuando su agresor les está amenazando. La propia víctima minimiza los efectos de su situación, pero al mismo tiempo presenta alteraciones psíquicas que la hacen más vulnerable. Por eso, los conceptos de violencia contra la mujer sobrepasan los conceptos jurídicos. Más que producir heridas físicas, me refiero nuevamente a este mismo autor, el agresor busca aleccionar a la mujer, imponer el miedo y el terror, demostrar quién manda, quién controla y quién pide cuentas. Por la sociedad estructurada así, de manera patriarcal, lo cual sería suficiente con un golpe para que la mujer caiga derrotada frente a la superioridad física y a la condición estructural de inferioridad. Por eso decimos, la violencia contra la mujer es estructural, tiene su origen y se fundamenta
en las normas y valores que determina un orden social establecido por la sociedad patriarcal. Es esto lo que tenemos que atacar. Yo recuerdo la Ley 103 contra la violencia a la mujer. Sin embargo, de ser muy eficiente, pero aún así nos decíamos, no hemos rebajado los índices de violencia. Por todo ello, nuestro total respaldo a estas propuestas que ahora van a ser unificadas, no solamente de solidaridad de la Asamblea, sino de compromiso de lucha. Yo creo que todos tenemos el sueño de tener una sociedad distinta, llena de justicia y de equidad para las mujeres. Muchísimas gracias a todos.